Sí, chicos, me desvelé de nuevo solo un poquis. Me levanté con esta vista hermosa, un poco tarde, pero eso sí, con toda la energía. Ay, me chocó a mí misma. Nos levantamos y nos apuramos. Bueno, no, en realidad no nos apuramos, chicos, ya es bien tarde. Así que vamos a ver qué plan vamos a armar, chicos. Voy a dejar aquí más adelante en el video todo lo que me estaban contando acerca de que cuando visiten este lugar necesitan saber unos buenos tips, chicos. Decidiendo entre el Museo de Cera, las momias, vamos a subir al Pípila, chicos, una calle coneadita que se nos antoja. Y también definitivamente vamos a comer porque ya tenemos mucha hambre. Apúrense porque es bien tarde, se hubieran levantado más temprano, chavos, ay. Antes de que el sol intenseara, decidimos subir al Pípila, claramente por el funicular, para que ustedes lo conocieran y ahorrar tiempo. Pero eso sí, me bajaré caminando a ver cuánto tiempo hago. Estamos en el entendido de que podemos subir y bajar del Pípila caminando, pero la verdad es que ya tenemos hambre. Vamos a subir por el funicular y vamos a bajar caminando, chicos. Creo que nos hacemos como 15 minutos. Vamos a ver si no bajamos, pero rodando. Es importante que sepas que no te puedes subir con tus mascotas. El costo del boleto del viaje sencillo para adulto es de 35 pesos y redondo en 70 pesos. Con credencial obligatoria del INAPAM está en 15 pesos, sencillo y redondo en 30 pesos. Al igual que los niños de 4 a 11 años. Niños menores de 3 años no pagan. Con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9.50 de la noche, sábados de 9 a 9.50 y domingos de 11 de la mañana a 8.50 de la noche. Vean esos colores, no me cansaría de esas vistas en mucho tiempo, no cabe duda que México lo tiene todo. Tiene dos cabinas y entran de 10 a 14 personas, sube 102 metros con altura de 76 metros y para tu tranquilidad tiene un sistema de seguridad. Padre. Unas accesorios de joyería. Sabemos que definitivamente por las fechas no encontrarías ningún mirador vacío. Vamos a ver qué tan lleno encontramos. Subimos, bajamos, caminamos. Entonces entre todos los puestos, todos los que vienen caminando, imagínense que todos sedientos ahí cansados. Habiendo tanta gente aquí arriba, te encontrarás con personas ofreciéndote tours a diferentes lugares turísticos. En realidad, en cualquier lugar te encuentras personas ofreciéndote este servicio. Aquí arriba encontrarás de todo, bebidas, recuerditos, artesanías, gente muy respetuosa y divertida, transporte y un poco de comida. ¿Vamos también aquí arriba? No es la primera vez que vengo y no sabía que el Pípila tenía un mirador con un pequeñísimo museíto. Obtienes una vista de un poquito más arriba. Ay, esa muerte queriendo ligar a la orilla del mirador, bien arriesgada ella. Y encontramos este lugar, chicos, miren, estas hermosas libretitas en 80 pesos están grandes y te graban el nombre gratis. Y es que en realidad ese olor me trae muy buenos recuerdos de mi infancia, maderita quemada con cautín. Chicatanas, hormigas de agua, ¿quién las ha probado? La cocina. Y el chapulín, charales, cacahuates y los charales, ¿verdad? Este caminito abajito del Pípila van a poder encontrar varias terracitas. Bueno, nosotros llevamos estas dos. Allá arriba venden solo carne asada y algunos snacks, todo lo demás es bebida. Y aquí abajo ahorita voy a preguntar para que yo les diga. Terraza La Flor de Limón. Ellos te ofrecen tacos de cecina, hamburguesas, mariscos, botanas, costillas a la barbecue y bebidas. Llegamos a este lugar, decidimos estar aquí, chicos, miren. Ah, miren nada más esta vista que nos tocó. Ya vuelvo. Vamos a ver, chicos, a ver qué tal está. Ay, ¿cómo se cigarro? A ver, chicos, ¿esta qué tal? Trae limón, todos los preparados de salsas. Trae naranja también nos dijo. Es una clasiquita. Esta salió en 150. Es un litro. Estamos aquí arriba con esta vista. Vamos a ver si lo vale. ¿Para
Qué refrescante, la verdad sí está muy muy buena. Cuando vengan y la prueben ustedes, me cuentan qué les pareció. Ya, chicos. Y son estos momentos de tranquilidad donde uno se pone a reflexionar. Tengo tantos lugares a donde ir y a donde llevarlo, chicos, pero la verdad es que esta tranquilidad, si ustedes vienen, tienen que probarlo, tienen que tomarse un respiro, chicos. No todo es rápido, apurarse. No, podemos también llevárnosla tranquila y pasárnosla muy, muy bien. No estoy diciendo que no los voy a llevar a ningún lado. Sí, sí vamos a ir, porque ya cuando regreso a la casa, entonces digo, ay, me hubiera apurado, hubiera ido. Y me arrepiento, pero hay que también saber disfrutar estos momentos. Está súper chido, súper relajante. Y estas vistas, chicos, no me digan que no los matan. Échenle un ojito. Todos los locales del Pipila cierran depende de la ocasión. Normalmente cierran a las 9:50 de la noche y pues a pie al Pipila puedes subir a la hora que quieras. En días de festival puede que cierren más tarde. Vamos a probar, chicos, a ver qué tal está esta hamburguesita. Y recuerda que si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita porque me ayudas mucho, mucho, mucho. Vamos a hacerles un tour, chicos. Miren, desde aquí arriba. Mira, por acá de este lado, vamos a ver la Universidad de Guanajuato. Y con las personas tomándose las fotos ahí. De ahí, vista para estos lados de acá. Y sí, tienen muy buena vista. Podemos ver el KFC ahí en la esquina. Después está aquí la otra catedral de la Cúpula Roja. Detrás de este lugar está la Alhóndiga, donde el día de mañana vamos a ver el cierre. Vamos a estar ahí, súper guau. Y entonces, como ya me moví a otro lado, entonces les presento la catedral, el centro. Es esa avenida del edificio azul donde pasan todos los camiones, donde te llevan a la gran mayoría de los lugares. Si volteamos para acá, rayos, no los veo. Y de ahí, si volteamos para acá, vamos a ver las estatuas del Teatro Juárez. Entender que es sobrepeso. 11 pesos por persona. El indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Sabías que mucha gente gusta de ver el cierre del Cervantino desde el Pipila? Porque desde ahí se aprecian los fuegos artificiales de la Alhóndiga, pero también de un hotel que se une al festejo. Más escaleras. Pero yo creo que va a valer la pena. Miren nada más. No sé cuántas escaleras son. Son súper estrechitas estas escaleras. Nada más cabe una persona. Mira, qué chiquititas están. Oh, oh. Espérate, o me agarro, o subo, o se me ve todo. Cierren los ojos, no vean para abajo porque sí me voy a agarrar. Sí, ya vi, me voy a ir de hocico. No miren para arriba, nadie. El espacio está muy reducido y había mucha gente. Estaba como complicado hacer tomas ampliamente, pero sin dudar, vale la pena por 12 estrella. Pesitos. Claustrofobia. ¿Cómo? Si te quieres bajar, no te vienes culito. ¿Cómo? Con respiraciones. Hay monedas allá arriba, qué rey. Sí, ya cabemos también. ¿Por? ¿Será algún deseo o algo? Sí, sí. ¿Y cómo hago? Ajá, ¿cómo hago que mi moneda que llegue allá arriba? Porque pues, no se puede hacer así. Se le cayeron al pipi la de la mano. O solo la bajada. Pues rodando. Yo te recomiendo que no lleves falda o vestido largo porque de tanta escalera o te la pisas y te la bajas o los de abajo te ven hasta las anginas. Ya, chicos, empezamos el descenso. Vamos a ver cuánto tiempo nos vamos a tardar. Está empinada la bajada, pero seguramente está mucho menos pesada la bajada que la subida. Así que ahorita les cuento a ver cómo llegué rodando. Descanso. Ya.
Chaverito. ¿Descanso obligado? Al camino voy. Yo voy a la delantera. Por si no me caigo de hocico. Por querer ir a la delantera. ¿Qué me lleva a hablar? Bueno, bajas a mano izquierda en Callejón del Rush. El domingo por la tarde el cierre del Cervantino, así está. Miren estos mazapanzotes que me encontré. Voy a llevar una. Y como bien podrás saber, este estado del Bajío se caracteriza por sus dulces típicos. Se producen en diferentes municipios de la entidad, comenzando por su deliciosa cajeta. También encontrarás alfeñiques, charamuscas, jamoncillos, nieves, tumbagones, entre los más conocidos. Corría el tiempo y teníamos que dirigirnos hacia la Lóndiga para formarnos y alcanzar a entrar al cierre. Y se nos cruzó en el camino el Museo de Cera de Guanajuato. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Aproximadamente de cuánto tiempo es el recorrido, señor? 15 minutos. Si lo ven, solo 10 minutos. Si van escuchando, como 15 minutos. Ah, ok. 15, uy, está súper corto. Mano derecha, sala 1. Sí. Todos en el Ángel de la Independencia de México. Benito Juárez. Aquí la entrada es de 40 pesos adultos y niños 25. Si encuentras un guía, te hará más ameno el recorrido y te contará las leyendas de este lugar que le dan un toque de misticismo. Todos le gritaremos Pedro. Una, dos, tres. ¡Pedro! Aquí les contaré una pequeña leyenda sobre estos dos niños, Juanito de 5 años e Inés de 3 años. Desde entonces se dice que se aparecen por estas salas y a veces hacen algunas travesuras. Si ustedes sienten que les tocan el brazo, les jalan el cabello... Hay algunas figuras en este lugar que también están en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Sí tienen algunas diferencias y definitivamente el de Ciudad de México es mucho más grande. Esto lo menciono solo para que te des una idea. Si quieres ver el de la Ciudad de México, aquí te dejo el link. Carmen vivía de ese lado. Ella era hija de un español rico y Luis Carlos un pobre minero. ¿A poco no te sabes la leyenda del Callejón del Beso? Bueno, aquí nos explica que ellos dos se conocen en misa. La casa frente a ella se pone en renta y él junta todos sus valores y la adquiere. Entonces ellos se podían ver noche tras noche de balcón a balcón y de repente se besaban. Pero en una de esas, su papá los cachó y le prohíbe a su hija que se vea de nuevo con Luis Carlos o tendrá graves consecuencias porque él tenía otros planes intensos para ella. Pero ella no le hizo caso. Los encuentra de nuevo y el papá desvive a la hija con un arma blanca por la espalda y caen 3 gotas de sangre sobre el tercer escalón. Y se dice que las parejas que visiten este lugar se tienen que dar un beso para obtener 7 años de buena suerte. Las parejas que no lo hagan obtendrán 15 años de mala suerte y los que vienen solteros solamente brincan el escalón. Ese beso se tiene que renovar año con año, ya ustedes deciden si es con la misma o con diferente pareja. De ese lado, mano derecha, está su siguiente sala. Encontrarás una sala de los famosos y de terror también. Bueno, aquí les contaré sobre el día llegar borracho y sin dinero a su casa, su mujer lo golpeó. Espero que a ustedes nunca les pase, chicos. En la esquina tenemos...
Miren chicos, estoy aquí a la orilla de la Lóndiga y la gente ya se está empezando a formar para el cierre, porque recuerden que hay algunos boletos pagados, que son hasta adelante, y hay otros asientos que si te formas con suficiente tiempo, ahorita son las 6 de la tarde, hasta donde alcancen esos lugares te dejan entrar gratis, son en las gradas, son arriba, entonces ahorita voy a ver si me formo. Chicos, yo ya me formé aquí, pero al parecer teníamos que tener un registro y no tenemos absolutamente nada. Vamos a ver si alcanzamos a registrarnos. Es importante que sepas que esos registros se llenan con mucho tiempo de anticipación. Si hay mucha gente, ya te amolaste. Si no, hay una posibilidad de que sí entres. Si te quieres evitar la incertidumbre, paga tu boleto también con anticipación. Estamos buscando un buen lugar. ¡Corran, corran! ¡Un buen lugar! Quedamos aquí, chicos. Miren, allá abajo, todo esto de acá abajo es lo que pagaron. Y nosotros estamos aquí inmediatamente. A mí me tocaron aquí un poquito de barrotes, pero no se preocupen ustedes porque miren, ustedes no pagaron. Sí, lo logramos. Muchísimos extranjeros y paisanos conocedores del género esperando este inicio del fin de este gran evento. Chicos, el tiempo pasa y yo me emociono más. La verdad es que estoy muy muy emocionada esperando el momento. Y ya saben, como siempre, la culminación. Esta es una orquesta de jazz que ha tenido ya varios premios y ha tenido varias participaciones. Así que estoy muy emocionada. Yo toda ñoñita con mis lentes, chicos, porque ya saben que no veo nada. Pero no importa. En lo que esto se llena, quiero contarles un poco más de estos artistas que se presentan en este cierre 2023. Es Arturo O'Farrill y el Jazz Latino Orquesta, también con el colectivo Conga Patria Son Jarocho. Ha ganado el premio Grammy 2023 al mejor álbum de jazz latino. Esto cada vez se llenaba más y recuerden que llegamos a formarnos temprano, entonces la espera fue aproximada de una hora y media. Se llama Trump, no Trump. Y bueno, por varias razones obvias no puedo ponerles todo el evento completo, pero disfruten de los pedacitos. Adelante. En decimal, pues de aquí son los mejores. ¡Bravo! Divino cielo, te ruego permiso. Cantos de conciencia les llaman, que pare la violencia ellos piden. Esto es una locura, chicos. Qué hermoso evento, de verdad. Qué bueno que no me lo perdí. Minutos de fuegos artificiales, 9 minutos de emoción colectiva, 9 minutos de sentirte uno mismo con el entorno. Solo déjate llevar. Aprovecha el tiempo. No desperdices los momentos, no desperdices las palabras. Aprende a escuchar. No lastimes innecesariamente, no juegues con nadie. Trata como te gustaría ser tratado. Hazte consciente de tus acciones. ¿Sabes por qué? Porque nunca sabes cuándo será la última vez. No me voy a acercar más. Es que siento un airecito. Con niños no, mira, lo que quieras, pero con niños no.